Antoni Oliver, cap de microbiologia de l'Hospital de Son Espases, apunta que, tot i que s'havia de fer, tal vegada no era el millor moment per a fer-ho i mostra certa preocupació pel que pugui suposar si no es fa bé. Probablemente ahora mismo es un momento complicado con el comienzo del verano y con todos los movimientos que está habiendo y que va a haber, ¿no? Realmente es un momento complicado, ¿no? Me preocupa un poco que realmente nos vayamos más allá de lo que realmente se nos permite y lo que es razonable en este momento, ¿no? Porque todo esto coincide con un momento en el que ahora mismo está habiendo un repunte de casos importante y eso pues puede tener un efecto, ¿no? És també un moment en què creix la preocupació davant la variant Delta, la també coneguda com la variant Índia, que ja és a les illes i que podria augmentar en l'arribada del turisme britànic. La variant Índia ja està en Baleares, és a dir, que està circulant en Baleares, per tant, és una cosa que preocupa. A nivell de transmissió, és evident que és una amenaça, o sigui, que això estem veient que per poc que te descuides, aumentan de una forma dramática el número de casos. Por otro lado, afortunadamente estamos consiguiendo una cobertura vacunal de la población ya muy, muy elevada, por tanto eso hace de contrapeso a estas variantes. Preocupen les concentracions que s'han produït els darrers dies, un catalitzador per a la transmissió del virus i que tindrà les seves conseqüències. En los próximos días, y ya de hecho lo estamos viendo, van a aumentar el número de casos. Es verdad que eso ha sido, digamos, un amplificador del número de casos y que puede haber, evidentemente, contagios y transmisión que se queda aquí en Baleares con esto y con otros actos similares, ¿no? Sí, por supuesto, es un riesgo que existe, claro. Habrá una cuarta ola, probablemente a nivel de número de casos, pero esperar que se traduzca en una ola importante en cuanto a ingresos, infecciones graves, etcétera, ¿no? Demana sentit comú davant la relaxació en la normativa que comença avui, que la gent segueixi complint la normativa perquè, si no... Casos, aunque sean pocos, pero casos graves seguirá habiendo y muertes seguirá habiendo.